Francisco Antonio Gavidia Guandique. Nació en San Miguel, 1863, y murió en San Salvador, 1955. Poeta salvadoreño que comenzó su labor literaria dentro del romanticismo, y fue luego, una de las figuras clave del modernismo hispanoamericano. Su figura abrió una etapa para la literatura de El Salvador y de América Latina en general, pues se le considera, junto al nicaragüense Rubén Darío, y al cubano José Martí, uno de los iniciadores de la poesía modernista. Los estudios clásicos, el periodismo, y la política llenaron su vida. Se formó en su país, pero viajó por Europa y América del Norte y del Sur. Se enamoró de los parnasianos, tradujo a los románticos franceses, Víctor Hugo, y Alphonse de Lamartine, y tuvo la gloria de iniciar a Rubén Darío, según confesión del maestro de la poesía moderna, en el conocimiento de los parnasianos y los simbolistas franceses, y en el manejo del alejandrino, con amplia libertad en los cortes, y en el ritmo, lo que había de cuajar después en la revolución modernista, con todas sus consecuencias y secuelas literarias. El punto de partida de estas innovaciones fue la traducción que en 1884, hizo Gavidia de una composición de Víctor Hugo, Estella. También se le deben algunos ensayos de adaptación del hexámetro clásico, a nuestro idioma. Sin embargo, Francisco Gavidia fue todavía, y más que nada, un romántico que enseñó a Rubén Darío a manejar el hexámetro griego, y el alejandrino francés en lengua castellana. En esa adaptación al castellano, Víctor Hugo lo influyó con el espesor y poder de su verso. La bella exactitud de los versos de Gavidia, es un elemento constante. Por otro lado, su poesía también describió o ayudó a imaginar la realidad de su país, con escenas continentales. Indagó el pasado histórico prehispánico y colonial, pues conocía la cultura de los mayas, los toltecas y los nahuas, además del humanismo grecolatino y europeo, factor que lo hizo practicar una poesía mesurada y poco artificiosa. Sus versos son de gran musicalidad, innovando en los ritmos y la métrica. Algunos críticos sitúan a Sotero La Tierra de Preseas, editado completo en 1949, como su libro fundamental, pero destacan, además, Versos 1884, y el libro de los Azahares 1913. Gavidia también cultivó otros géneros como el teatro, buscando un lenguaje que lo aproximara al público. Entre sus obras, se destacan las siguientes. Júpiter, 1885, Ursino, 1889, Conde de San Salvador o el Dios de las Cosas, 1901, Lucía Lasso o los Piratas, 1914, La Torre de Marfil, 1920, y el poema dramático La Princesa Catalá, 1944, son algunas de sus obras. A través de los periódicos de la época, por otra parte, realizó además una labor crítica y publicó ensayos educativos. Su ensayística fue recogida fundamentalmente en discursos, estudios y conferencias, en 1941. Sus relatos, para los que buscó inspiración en los tiempos precolombinos y coloniales y en tradiciones foráneas, fueron reunidos en varios libros, entre ellos Cuentos y Narraciones, 1931. Destaca la figura del parlamentarismo en su país, fundó periódicos en diversas repúblicas centroamericanas, y publicó la primera forma de gobierno en Centroamérica. Intentó la creación de un idioma universal. Escribió obras sobre música, historia y filosofía, como estudios sobre la personalidad de Juan Montalvo y pensamientos. Se le coronó como meritísimo en 1933, con gran solemnidad, presidió la Academia Salvadoreña de la Lengua y logró estrenar con éxito algunos de sus dramas.